Saludos arriba. Que mis ojos se despierten con la luz en tu mirada yo. Adiós, te pido. Que mi madre no se muera, que mi padre me recuerde. Adiós, te pido. Que tengas a mi lado y que nunca te me vayas mi vida. Adiós, te pido. Que mi alma no me case cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós, te pido. Por los días que me quedan y la noche que aún no llega yo. Adiós, te pido. Con los hijos de mis hijos y los hijos de Eva. Mis hijos. Adiós, te pido. Que tengas a mi lado y que nunca te me vayas mi conmigo, cielo. Conmigo, solamente conmigo. No me lo quite. No me lo quite. Qué bueno. Aquí estamos de vuelta. ¿Cómo ahí? ¡Morona! ¡Vamos! Merengue de bueno, el
Mayimbe. Me gusta eso. Anthony Santos. Así es la vida. Hay que estar alegre. Hay que disfrutar. Hay que respirar. Caminar. Hacer ejercicio. Nada mejor que el baile para botar el estrés. Para no pelear. Para no discutir. Para olvidar los problemas, los dolores, los traumas, las derrotas, las penas, las negatividades y el estar caminando como el cangrejo hacia atrás. Recibe una noche de bendición, de baile, de gozo, de fiesta y de alegría en el mes de la patria. A Dios gracias por todo lo bueno que nos da, por habernos dado una República Dominicana con nombre, bandera, escudo, con himno, con hombres y mujeres que invirtieron su tiempo, su vida, ideología, finanzas, sangre, sudor y valor para darnos esas dos palabras: República Dominicana. Gústele o no a usted, cuestione o no usted nuestra soberanía, si ha sufrido cáncer en el camino, la culpa no es de Duarte, la culpa no es de Mella, la culpa no es de Sánchez, la culpa no es de Luperón, la culpa no es ni siquiera de Juan Bosch, ni de Balaguer, ni de Peña Gómez, porque estamos ahora en otro tiempo. Ya ellos jugaron su juego, hicieron su historia. ¿Qué vamos a hacer usted y yo de aquí en adelante, aparte de hablar tanto, de quejarnos tanto, de lamentarnos tanto, de señalar tanto lo malo y nunca hacer nada bueno? Es nuestro tiempo, es nuestro turno, somos nosotros los que estamos aquí ahora. Si no nos gusta un gobierno, un presidente, un candidato, un partido, no votemos por él. Si nos gusta otro, votemos por ese otro. Si no le gusta ninguno, decida lo que usted quiera. Pero trate de invertir, aunque sea en pensamiento, ideología, opinión, su sentir, expresarse y ponerle a la expresión acción. Pensar cómo puede un pensamiento positivo llegar a las altas esferas del gobierno, las autoridades, la nación y también llegar a las urnas. Los malos pensamientos son peligrosos, pueden ser trágicos, pueden ser muy dañinos. Tenemos que cuidar el pensamiento, tenemos que cuidar el contenido intelectual, anímico y el accionar del cerebro. Hay personas que piensan mal. Todos cometemos errores y nos equivocamos. Y a veces tomamos muy malas decisiones, costosas, dañinas, crueles para nosotros mismos. En esta noche quiero hablar brevemente sobre la potencialidad, la fuerza y el poder del pensamiento. Y con él las decisiones, que son el producto del desarrollo de las ideas convertidas en pensamiento. Es posible que últimamente tú no hayas estado pensando muy bien o no hayas estado pensando siempre bien. Tenemos que discernir entre el bien y el mal para ejecutar un buen pensamiento. Es posible que en este mismo instante en el cual desarrollamos el tema de introducción del programa, hayan personas pensando mal, algunos pensando muy mal, tomando muy malas decisiones que le van a pesar mañana, que le van a hacer daño. Cuida tu pensamiento. Si estás pensando en este momento de forma negativa, posiblemente ese pensamiento negativo te puede costar hasta la vida, te puede costar el mayor de los fracasos, te puede costar la derrota, irte al piso, perderlo todo. Una mala inversión, una sola mala inversión producto de un mal pensamiento,
echa a perder una empresa, un proyecto, echa a perder un sueño, una inversión, una fortuna. Un pensamiento malo puede hacerte claudicar, frustrarte, traumarte, derrotarte y caer en el vicio de las drogas, del alcohol. ¿Cuántos intelectuales y profesionales no andan por ahí, por las calles, en los trenes, durmiendo en las aceras, perdidos en la droga, en el alcohol, perdidos en ellos mismos sin encontrar una salida a su golpe de vida? Si has pensado mal en algún momento, si estás caminando hacia atrás como el cangrejo, y si hay un pensamiento que puede costarte, ten mucho cuidado. Cuida tus pensamientos. Es posible que alguien en este mismo momento haya pensado quitarse la vida por una gran tragedia, por un gran dolor, por la muerte de un familiar, por una infidelidad, por traición de un amigo, de un pariente, de un hermano. Es posible que en este momento alguien esté pensando drogarse de muy mala manera para tratar de olvidar una pena, o de ahogarse y hundirse en el alcohol para hacerle daño al corazón y hacerle daño a su presión y hacerle daño a sus órganos. Es posible que en este momento alguien esté pensando serle infiel a su pareja, irse a un hotel a escondidas, a estar con una persona buscando el engaño, la traición, buscando la muerte, buscando peligro. Es posible que en este momento alguien esté pensando hacer una mala inversión que le pueda costar. La idea y solicitud es que analice bien tus pensamientos, que los cuide, que los encauce por el mejor camino y que pienses una y otra vez antes de hacer las cosas, que filtres los pensamientos, porque inevitablemente nosotros vivimos entre la luz y las tinieblas, entre la mentira y la verdad, entre la muerte y la vida, entre la salud y la enfermedad. Vivimos entre el mal y el bien, y te va a caer pesado, pero es la verdad. Vivimos entre el diablo y Dios. Vivimos entre el diablo y Dios, peleando lo malo con lo bueno, intentando cada día ser lo mejor, pero con tremenda tentación constantemente en nuestras vidas. Hay algo que aconseja lo bueno y hay algo que aconseja lo malo, como la luz y la oscuridad, como la leche y el café, como el fuego y el agua. Hay algo que te dice lo que no te conviene. Hay algo que te lleva al mal, al fracaso, que te empuja. Hay algo incluso que te soborna, te chantajea, ofreciéndote una cosa por la otra, cuando la que te están dando es peor a la que tú tienes. Si has pensado mal, si estás pensando mal en este momento, si estás pensando dejar tu casa, irte, abandonar al ser que quieres, a los seres que quieres, piénsalo dos veces. Si estás pensando, hijo, irte de la casa y dejar a tu madre sola, porque no te llevas con ella, porque no te entiende, porque te molestan sus regaños, piénsalo dos veces. Si estás pensando dejar ese negocio o abrir aquel otro negocio, filtra bien tus pensamientos. Si estás pensando dejar la universidad, romperte con tu novia, con tu novio, piénsalo dos veces. Calcula si lo que pretendes ganar o recibir es más grande o más pequeño de lo que tienes. Valora lo que tienes, entiéndelo, asimílalo y asúmelo, porque vivimos entre el diablo y Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios nos dicen que no vamos a vivir tentaciones, que no vamos a tener dolores, que no vamos a tener quebrantos, que no vamos a sufrir, que no vamos a ser enfrentados, que no vamos a sufrir de antagonismo, de calumnias, de mentiras. La vida es un enfrentamiento constante, pero en esa lucha del bien y el mal, acércate siempre a la luz y cuida tus pensamientos, porque siempre vendrá la tentación. Nosotros podemos vencer la tentación. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero no dice que nunca jamás aparecerá. No dice que te dejará tranquilo para siempre. Dice: de vosotros huirá. Cuida tus pensamientos para que no te veas con la cara
frente al lodo. Hoy preciso tu amor, de luna llena, lo preciso aunque buenas noches, bendiciones. Esta es la hora del swing, el programa del pueblo y de Dios. Que no es más. Hoy en vivo, Raulín Rosendo. Vacíos, sedientos de tu mar, de agua gracias. Dulce y cariño. Bendiciones. Más cuida tu pensamiento. Pulsas de tu ser, como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo, me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti, aunque sea en tu orilla, por siempre en tu orilla, aunque sea en tu orilla, por siempre en tu orilla. Me quiero mojar en ti como un niño que juega con el mar sin importarle el frío, y me quiero robar de ti las más negras perlas que habitan más allá de tus aguas muertas. Más tú me expulsas de tu ser, como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo, me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado que sea en tu orilla, por siempre en tu orilla, mojado en tu orilla, por siempre en tu orilla. Cuando estás a un paso de la derrota y del fracaso, estás a un paso del amor de Dios. Cuando estás a un paso de perderlo todo, estás a un paso de ganar lo más importante en la vida. No mires hacia atrás. Decide entre la mentira y la verdad. Continuamos en la que prende la de swing. Buenas noches. Yo quisiera estar seguro que tú tienes un cariño verdadero para mí. Qué pena me da. Hola, mi amor, estas flores son para ti. No quiero nada contigo. ¿Pero por qué? Cuando la gente pregunta qué fue lo que sucedió, que un amor de tantos años. Mi amor, te invito al Tavares Restaurant. ¿Al Tavares Restaurant? Sí. Mi amor. Cuando el sabor habla, las palabras sobran. Tavares Restaurant. Comida auténtica dominicana e internacional. El sabor de la bandera. 234 Cleveland Street,
casi esquina Fulton Street. Teléfono 347-240-4609, 347-533-4486. Mi amor, ¿y tú de verdad estabas tan enojada? Yo ni me acuerdo de eso. Tavares Restaurant. El sabor lo dice todo. Venga y compruébelo. Tavares Restaurant. El sabor de la bandera. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad Cibao Me. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Para inmigración, para negocios, para accidentes, para divorcios, corte de familia y defensa criminal. Manuel Portela, tu abogado, mi abogado. Ahorre dinero este verano garantizado. Coqui, venta de electrodomésticos. Adquiere nuestros en las mejores marcas y paga menos, pero mucho menos. Neveras todas las marcas, modelos, colores y tamaños en 30% de descuento garantizado. Lavadoras todas las marcas, modelos, colores y tamaños en 30% de descuento garantizado. Aires acondicionados todas las marcas, modelos, colores y tamaños 40% de descuento garantizado. Coqui, venta de electrodomésticos. Estamos en el 933 de Morris Park Avenue en el Bronx. Te lo dice Vicaíno. Arranca para acá, Ray. No hay forma de que aquí usted se sienta mal. Tenemos el cuidado y la sensibilidad. Santa Teresa, una farmacia con cara y con nombre. Yo vengo aquí porque aquí me atienden bien. 206 y décima avenida. Teléfono 212-304-4541. Luis Salmonte y su familia. Toda una vida dedicado al servicio de la medicina. No es asunto de tiempo, es asunto de conocimiento. Otra carta para ti. ¿Otra carta de los taxes? Oh, Dios mío, pero esta gente me van a volver loco. Fui a esta franquicia y ellos nunca están ahí. Yo te dije que fuera a Rivas Travel, están abiertos todo el año y nos resuelven. Para la correcta preparación de su income tax, recibir mayor devolución y reducir los impuestos, Rivas Travel, con más de 35 años y un personal calificado, le garantiza excelente servicio. Pague menos, reciba más, su dinero es rápido. The Music presenta a sus artistas exclusivos. Ricky Lores, super pegado en Estados Unidos, Europa y el Caribe. Alex Rosario vuelve con las bachatas que hicieron historia. El Solterito del Sur hizo historia musical. Y Félix, el super feo, el rey del mambo. Contactos 646-547-6000 con Javier Reynoso Management. RPF Music, la empresa millonaria que pega a los artistas. Atención a la mayor liquidación de sábanas y cortinas en la historia de Nueva York. Cortinas de $15, solo $5. Cortinas de sala, 3x$10. Juegos de sábana, $6. Sábanas egipcias, $10. Colchas queen size, 3 piezas, solo $20. Almohadas memory foam de $80 a solo $20. Sábanas orgánicas de $35 a solo $15. Linen and Dion, San Nicolas Avenue, esquina 175, 212-923-9800. Compramos oro, plata y diamante. Linen and Dion. Y ahora llega el... Hola, te saluda Negro Santos de Santo Domingo Invita y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado, utiliza los servicios de Manuel Portela llamando al 212-927-7363. Muy buenas noches a todos los televidentes de La Hora del Frito, el programa de Bomba Brito y del Mundo, La Hora que Prende. Le habla Miguel Montaz de la ciudad de Nueva York, del Nuevo Caridad, restaurante de la 191 y San Nicolás, y el Nuevo Caridad, restaurante de la 116 y Segunda Avenida. Lo que le estoy diciendo se lo digo de corazón, porque con el corazón no se miente. Y no quiero nada
nada, nada que tenga que bajar la cabeza, sino a cosa de Dios. Para mí es un gran privilegio dirigirme a toda nuestra clientela y decirle que la humildad es lo que prima. Tratar a un cliente bien, atenderlo con toda la prudencia, porque esa es la persona que nos mantiene subsistiendo en esta ciudad. Le doy las gracias a esos niños que siempre quiero que los padres y la madre los saquen de la calle. El primero estudio, después deporte, para que hagan su tarea y después no tengamos que lamentarnos en el día de mañana. Muchas gracias y cuenten con nuestro servicio y cuenten con nuestra clientela que no lo voy a defraudar. Muchas gracias. Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Llega en abril a la ciudad de Nueva York el cantante de Tierra Mala, Alex Rosario, llega a Nueva York. Una presentación de RPF Musical, RPF Musical, manager Javier Reynoso. Para contrataciones llame al teléfono en pantalla 646-547-6000. El hombre de Tierra Mala llega a Nueva York. ¡Dame vida! Javier Reynoso. Ahí está el hombre de Tierra Mala. Gracias, ingeniero. Gracias. Hay muchas celebraciones. Hay fiestas encendidas en Gravity, en el Gran Canario. Señores, el fin de semana de la Independencia Dominicana se llena de alegría y de fiesta en la ciudad de Nueva York. Ahí está nada más y nada menos que Gravity. Gravity con su cartelera ahí en Webster Avenue. Escuche bien, mírelo bien. Elvin Jamín, eso es todos los domingos. Elvin Jamín en Gravity Lounge. 1538 de Webster Avenue. Ahí está Raymond, ex Fortuna. También viene a Gravity el hombre de tu vida, Joe Veras, viernes 18 de marzo, en Gravity, Gravity Lounge, llega el hombre de tu vida, Joe Veras, tocando toda la noche, viernes 18 de marzo. Ahí está la fiesta de celebración de independencia del Gran Canario, 2 Bar Lounge, en Jamaica, Queens, con William, el artista, y su karaoke, grandes figuras del arte en la ciudad de Nueva York. Queremos enviar un saludo muy especial a Salsita. Salsita, el legendario, el contribuyente de la Fania All Star y de Pacheco, de Johnny Pacheco. También un saludo con muchísimo cariño para nuestro hermano y amigo allá también en Brooklyn, Julio Tavares. Julio Tavares, a Prodeca tiene una fiesta grande. Vamos a iniciar mañana la promoción. Tenemos hoy informaciones, pero en este momento queremos celebrar la participación de uno de los grandes nuestros aquí en la ciudad de Nueva York y el mundo. Nos fuimos hasta el Deportivo, donde compartimos con Raulín Rosendo su presentación, y aquí tenemos en vivo desde el Deportivo a Raulín Rosendo, el hombre de Uno Se Cura, el tigre de Villa Duarte, en la parte musical de la Hora del Swing. Raulín Rosendo. A veces deseo un deseo nuevamente, un chiquillo, y a la hora que estoy abriendo, volverte a ver. Le pedí que me abrace, que vuelva de vuelta a mi casa, que me cuente ese cuento bonito y que cante muy bien. A veces quisiera oírte hablando sonriendo, aprovecha tu tiempo, tú eres solo un chiquillo. Cuando paso en mi abrazo y me meto en silencio entendido, me dices aquello que yo desde allí, que digo que era muerto.
yo lo seguro a ti y a mi mamá Raúl y mi deputa. Ya verás que mañana la cosa te sale mejor. Yo tengo a veces deseo de ser nuevamente chiquillo. El pequeño que tú todavía piensas que es un niño. Como soy mi abrazo y vive en silencio entendido. Me dices aquello que yo necesito saber. Thank you.
sople. ¿Te quieres sentir diferente? ¿En un lugar especial y familiar? Entonces tienes que venir al Gran Canario 2 Bar Restaurant, 111-17 Jamaica Avenue, Queens, 718-441-1113. Buena música, excelente comida, atención excepcional. Además, también puedes visitarnos en el Gran Canario 1, 174 Borinquen Place en Brooklyn, comida típica dominicana e internacional. Gran Canario 1 y Gran Canario 2 Bar Restaurant. Tu cita es inevitable. Ninguna farmacia en Nueva York ha experimentado un crecimiento tan notable en los últimos años. Nos hemos convertido en la farmacia de capital latino más grande de Washington Heights. En la 187 San Nicholas Avenue está Twins Pharmacy, la grandotota de Washington Heights. Teléfono 212-927-5570. En Twins Pharmacy no hay preguntas sin respuestas ni problemas sin solución. Twins Pharmacy, la grandotota de Washington Heights. Hola, te saluda Negro Santos de Santo Domingo Invita y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado, utiliza los servicios de Manuel Portela llamando al 212-927-7363. Atención a la mayor liquidación de sábanas y cortinas en la historia de Nueva York. Cortinas de $15, solo $5. Cortinas de sala $3 por $10. Juegos de sábanas $6. Sábanas egipcias $10. Colchas queen size 3 piezas, solo $20. Almohadas memory foam de $80 a solo $20. Sábanas orgánicas de $35 a solo $15. Linen and Dion, San Nicolas Avenue, esquina 175, 212-923-9. 9800. Compramos oro, plata y diamante. Linen en Dion. Y ahora llega el viernes 26 de febrero. Después de su exitosa presentación en el Teatro United Palace, en el Symphony Space y en el Teatro Liberty de Elizabeth, New Jersey, llega al Teatro Lehman Center la obra de teatro más exitosa de la década: Tragedia en La Yola. El drama espeluznante de una aventura de muerte en busca de mejor vida. Más de 60 actores en escena. No te la puedes perder. Lehman Center, 250 Bedford Park, Bronx, New York. Información 646-385-9919. Tragedia en La Yola. Presenta Ronald Sterling. Este y cada domingo son de salsa y son en Gravity Lounge. Si te gusta la salsa. Vale, no te invito. Si te gusta el son, vamos a comer temprano porque me huele a visita. Ven al mejor ambiente, Gravity Lounge, Antigua La Fortuna, con Ricky Timbal, Marcos y DJ Nelo. Este y todos los domingos, cubetazo 15x15, hasta las 8 de la noche. Y especial de botellas a 70, hasta las 12 de la medianoche. Domingos de salsa y son, en Gravity Lounge. Estamos en la 1538 Western Avenue, esquina Claremont Park. Surge una estrella, sencillamente la estrella, la voz del amor. Información y contacto al 646-807-5993. Disponible en Amazon, YouTube, Google Play y todas las páginas de la web. Surge una estrella, sencillamente la estrella. Antillana Superfood está de aniversario tirando la puerta por la ventana. Te ofrece 2 galones de aceite por solo $9.99. La tienda grande, llena, repleta de artículos, todo en especial. Las viandas, los vegetales, las carnes, los pescados, los mariscos, los embutidos, dairy, las frutas, todo en especial. El arroz, las habichuelas. En Antillana Superfood, el que vende más barato en el Bronx. Si alguien le dice a usted que hay un supermercado que vende más barato que la Antillana en el Bronx, dígale que es mentira, se lo digo yo.
Dígale que es mentira. En el Bronx, nadie, absolutamente nadie vende más barato que el Antillana Superfood. Siempre lleno, completamente lleno. Repito la dirección, casi esquina, 170, exactamente, en el 1339 de Girón Avenue. Antillana Superfood, el rey de los precios bajos. Yo soy Arismendi, de New York Típica. Yo compro mis muebles donde el Loco Sam. Y yo soy McDallis, de New York Típica. Yo también compro mis muebles donde el Loco Sam. Por $1,299 llevas la sofa Love Seat, la tres mesa, la dos lámparas, cinco piezas accesorios, alfombra, más la 32 pulgadas TV, gratis. Quiero saber quién es más fiel a Loco Sam. 1-9 West Forum Row, esquina Girón, Bronx, New York. 718-483-9516. 2510 Valentine Avenue, Bronx, New York. 718-220-1060. Corre, piao. Discount King Furniture, dos tiendas grandototas. Discount King Furniture, la madre de las mueblerías. Pepe se ha vuelto loco. Sí, ven y compra tu regalo en Joyería Pepe. Con la compra de $50, Pepe te regala un reloj gratis. ¡Un reloj gratis! Joyería Pepe, en el 4162 Broadway, 1403 San Nicolás y 1324 San Nicolás. Abierto los 7 días. Joyería Pepe, una obra de arte en cada joya. Ahorre dinero este verano garantizado. Coqui, venta de electrodomésticos. Adquiere nuestros en las mejores marcas y paga menos, pero mucho menos. Neveras todas las marcas, modelos, colores y tamaños en 30% de descuento garantizado. Lavadoras todas las marcas, modelos, colores y tamaños en 30% de descuento garantizado. Aires acondicionados todas las marcas, modelos, colores y tamaños 40% de descuento garantizado. Coqui, venta de electrodomésticos. Estamos en el 933 de Morris Park Avenue en el Bronx. Te lo dice mi caíno. Arranca pa' acá, Ray. Aquí estamos, señores, con parte del equipo gerencial y productivo laboral de la número uno en Nueva York, High Class Corp, the number one in New York City. Vamos a saludarles en la hora del swing, la que prende, empezando por este amigo, locutor y productor, el Bobeló Musical. Bienvenido a la que prende, la del swing. Pa' que sepa. Bueno, aquí en nombre de la compañía High Class, aquí está el departamento de vigilancia. Aquí estamos el departamento de la empresa de High Class, la corporación. Empezando por el presidente Francisco Aquino, es el presidente del departamento de vigilancia, el secretario Andrés Pérez y el vocal, quien le habla, Ernesto Pérez, el Bobeló Musical. Y aquí tenemos también a un ex miembro de vigilancia que es pertenece al departamento número 12. Aquí a otro miembro de vigilancia, el suplente de acá del departamento de vigilancia, y tenemos a Forisí, un personaje muy conocido de en nuestra empresa. Presidente de disciplina de la compañía de High Class, mi querido hermano Juan Forisí, que viven con él, un saludo a él, para toda su familia, su esposa y sus hijos allá en Conérico, que lo queremos mucho, de parte de la directiva de High Class completa. Ya lo sabe. Aprovechar para enviar un saludo al país, a la comunidad dominicana de Nueva York y el planeta. Estamos celebrando el mes de la independencia. Vamos a enviar un saludo a toda la comunidad dominicana en el mes de la independencia. Déjame un saludo a mi gran amigo Abdel Félix, el número 66 de High Class. A Virgilio Pérez, 79, un hombre grande. A mi esposa Carmen González y a toda su familia, un saludo muy especial. A mi hermana allá en Santiago, República Dominicana, y mi hermano Ileana del Carmen Aquino, y Rolando y Bolívar Francisco Aquino. Un saludo muy especial de su hermano aquí en Nueva York. ¿Y por aquí? Un saludo muy especial a mi querida esposa que cumple años ahora el 27 de febrero, Día de la Independencia. Que la quiero mucho a ella y a todos mis hijos, que la pasen bien. ¿Y por aquí? Un saludo muy especial para mi esposa, mis hijos, que nada, que los quiero mucho a todos y que la pasen bien. Y pasándola bien en High Class. ¿Y por aquí? Un saludo a la comunidad dominicana de República Dominicana
Y un saludo muy especial a mi esposa Ramona Cabreras de Batita. Y un saludo muy especial también a mi madre, la 162, Bernalda de Batista. Un aplauso a High Class, duro, 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 duro. ¡Arriba! La gente de High Class, saludo a mi gran amigo Tuli Cabrera y todo el personal. Qué bueno, José Miguel y todos ellos. Señores, quiero darle un mensaje muy especial en esta noche. Me refiero a Coquí Appliance. Es la tienda de electrodomésticos con los mayores descuentos. Usted consigue un 30 y hasta un 40% de descuento en la compra de su nevera, de su aire acondicionado y de su lavadora. Ahí está, Coquí Appliance. Electrodomésticos a los mejores precios con los mejores descuentos. 30% y 40% de descuento. No lo olvide, cuando vaya a comprar nevera, aire acondicionado, lavadora, ahí está la solución. Míralo ahí, 40% de descuento. 933 de Morris, Coquí Sales Appliance. No se olvide, los grandes especiales están en Coquí Electrodomésticos. Cerramos con broche de oro el programa de esta noche desde el Deportivo con Raulín Rosendo. ¡Arriba! ¡Bendiciones! ¡Buenas noches! ¡Qué mal pinceta! ¡Qué tazaroso viejo de contigo! ¡Oiga! Mi problema es mío, nadie se hace cargo de estar tú conmigo, que vivo descaminando. Hay un dinero que me ayude, y nunca aparece el que me tienda la mano. El problema es mío, pues vi mucha gente en el día de guía cuando a mí se me fue la suerte. Y espero verlo llorar ahora que estoy bien, o ver su sonrisa con mi hipocresía. Si no van a morir mi muerte porque quieren vivir mi vida, si no van a morir mi muerte porque anuncian todo de mí, si no van a morir mi muerte porque se empeñan en la fe. Ya ni que con nadie se mete en especular y enamorar. Si no van a morir, si no van a morir mi muerte.
deja ya de criticar y dañar mi moral, que no es la vida mía. Si no van a morir, mi muerte. De Cuba, trajo de pavo de Cuba, y muerte. Un trago. Porque quiero vivir mi vida fuerte, yo soy Alzheimer.